Yo soy Ricardo Martínez y de verdad les doy la más cordial bienvenida a este espacio que está diseñado para todos ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro Facebook como The Gest Educativa. Por favor, entren y regálenos un like. Este museo en el cual nos encontramos esta mañana, yo sé que les va a gustar mucho. Ella es la directora de este museo. Por favor, regálenle la atención que merece, porque de verdad ella los va a invitar a que conozcan algo distinto. Ya les hemos presentado otros museos, pero hoy es algo distinto que les va a encantar. Directora, muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de este espacio tan hermoso y lleno de historia. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jóvenes, yo me llamo Gabriela Breña, soy directora del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, a donde espero muchos de ustedes lleguen a estudiar algún día. Y mientras llegan, pues les hago una cordialísima invitación a que nos visiten. Estamos en el Centro Histórico, a unas 5 cuadras del Palacio Nacional, en la esquina del Carmen y San Ildefonso, y somos un museo que trata de la Constitución mexicana. Y les puede sonar aburrido, pero créanme que este museo es todo menos aburrido. Tratamos de hacer un museo pensando precisamente en los jóvenes. Se reabrió este museo hace prácticamente un año para conmemorar los 100 años de la Constitución de 1917, hecho que sucedió hace prácticamente un año, y lo hicimos coincidir con el 1 de mayo, que fue cuando el presidente Carranza tomó posesión del puesto como presidente constitucional y entró en vigor la Constitución que hasta hoy nos rige, con muchos cambios, con muchos parches, pero finalmente es la Constitución que sigue vigente. Y este museo, pensando en ustedes y en las nuevas tecnologías y en las formas de aproximación de la cultura del siglo XXI, se reestructuró, se rehizo, se repensó, tratando de ser innovadores, de ser sorpresivos, de que ustedes al acercarse a este museo se llevasen un buen sabor de boca y no como en muchas ocasiones sucede que vamos a los museos y salimos tristones y aburridos. Yo me he dedicado a este negocio de la cultura 40 años de mi vida, entonces sé algo al respecto, y afortunadamente el rector Graue Vickers me invitó hace 2 años a replantear el Museo de las Constituciones, y construimos, no solamente yo, fuimos un equipo de 350 especialistas entre historiadores, antropólogos, arquitectos, ingenieros, decoradores, tecnólogos, en fin, maestros albañiles, maestros marmoleros. Fuimos 350 personas que durante año y medio trabajamos cotidianamente para entregarles un museo de primera, que los conmoviera, que les enseñara y que sacara lo mejor de México. Y en la Constitución hay muchas ideas que debemos rescatar, subrayar y hacer cotidianas. Y una de las ideas centrales en este nuevo guión es el asunto de la cotidianidad y la ciudadanía. Los derechos que están plasmados en nuestra Constitución debemos de pensarlos como derechos cotidianos. No son unos derechos que están ahí en un libro que guarda el presidente en Palacio Nacional y que quién sabe para qué sirve. No, señores. La Constitución y los derechos que plasma
son para hacer de nuestras vidas cotidianas, las vidas de todos los días, unas vidas mejores, hacernos mejores personas. Y otra de las ideas centrales que se manejaron para la construcción conceptual del museo es la idea de otredad. Si ustedes se dan cuenta, a la entrada del museo, a su mano izquierda, entrando a mano izquierda, se van a encontrar un pequeño fragmento de un hermosísimo poema de nuestro gran poeta y premio Nobel Octavio Paz, que habla precisamente de eso. No somos nosotros sin el otro. Piensen que si el otro no existiera, no existiría el espejo donde nos reflejáramos. Es decir, o somos comunidad o no somos nada. Y la comunidad se construye a partir de las individualidades y de que las individualidades nos manejemos con miras a ser mejores. Y esa es precisamente la idea central del museo, que por supuesto, como la udimbre de un tejido, se mezcla con las ideas y con el conocimiento histórico de nuestras revoluciones, de nuestras constituciones, que son varias, de las leyes de reforma, de la historia de los diferentes gobiernos y presidentes país ha tenido, y por el otro lado, todas las ideas jurídicas, legales, que sostienen a la sociedad mexicana. Que puede ser, es cierto, que a veces nos desanimamos y vemos que no se cumplen las leyes a pie juntillas. Puede ser, pero sí les digo una cosa, que si las leyes no se cumplieran en alguna medida en este país, viviríamos en un caos. Y todavía no vivimos en el caos. Es decir, que las leyes existen. Y lo que trato, lo que intenta este museo es hacer mejores ciudadanos. Darles la certeza, que salgan con la certeza de que hay leyes, hay ideas, hay personas, hay comunidades que sostienen la legalidad en este país. Así que los invito, en lugar de echarles más ideas a través de la televisión, yo los invito. Estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. No cobramos, así que por favor visítenos. Se van a sorprender porque además la museología es lo más nuevo que pudimos lograr y concebir a estas alturas del siglo XXI. Así que estoy segura que lo van a disfrutar. Hay juegos, hay maquinitas, hay ideas, así que vengan y constátenlo. Será un placer para mí recibirlos. Y gracias. Uno de los puntos importantes que ustedes están manejando aquí en el museo es la parte de la educación. Ahora tenemos en cuenta, directora, que los alumnos de secundaria, de primaria, de preparatoria ya se basan mucho con la tecnología. Y aquí en este museo lo pueden encontrar, pueden hacer interacción con el museo. Llevan la visita que la pueden llevar con una iPad, que es el recorrido de YouTube. ¿No es así? ¿Cuál es el secreto? Pues, porque no quiero que se me aburran los muchachos, y los muchachos parece que ver el mundo a través del teléfono o a través de una tablet es lo último. Bueno, pues yo lo que necesito es aprovechar esas virtudes de los jóvenes en favor de que se acerquen al conocimiento. Esa es por esa razón que hicimos una mezcla entre el, llamemos, conocimiento duro, las ideas ya sabidas, y el uso de tecnologías que nos ayuden a que los jóvenes se acerquen y encuentren una manera
de aprender historia, ideas acerca de la Constitución, ideas sobre ciudadanía, ideas sobre la otredad y la individualidad y cuál es la importancia de estas dos ideas en el siglo XXI. Entonces, digamos que para mí estos aparatitos son un recurso para que la gente se acerque al conocimiento de ADBs. Bueno, pues ya escucharon a la directora de este museo, donde estoy 100% seguro que de verdad se van a llevar un muy buen sabor de boca. Profesores de historia, historiadores, chicos que les apasione andar visitando los museos de la Ciudad de México, esta es una de las mejores opciones, si no es que la mejor opción, para que vengan en familia, para que vengan un sábado o un domingo. Lo mejor de todo, está en un lugar céntrico, está muy cerca del Palacio Nacional, la estación de Zócalo, y lo mejor de todo es que no tiene costo. Y se van a llevar un momento padrísimo. Ya nos mostraron el aula virtual que tienen, donde ustedes pueden conocer más aparte de la visita que tenemos aquí a través de la computadora. No hay mejor opción, así que ya lo saben, este espacio los va a estar esperando con los brazos abiertos y sobre todo con las puertas abiertas. Directora, mil gracias por habernos recibido en este espacio. Mil gracias de verdad por habernos dado un recorrido tan lleno, tan completo, para poder nosotros mostrarle a nuestra gran comunidad de estudiantes cívicas lo que hay en este espacio, la historia que alberga este espacio. Estoy para servirle y los espero con sus familias. Bien, ya la escucharon, nos vamos, esto es Caminando por la Cultura y yo, Ricardo Martínez, aquí los esperamos.